Amigos pescadores, buenos días. Hoy nos encontramos Laguna Cuero de Zorro, partido de Trenquelauquen, una de las lagunas, bueno, que es la vedette de la temporada. Todos lo sabemos, está rindiendo muy, muy bien, con muy buena pesca, muy buen pejerrey. Así que bueno, hoy nos encontramos con un gran amigo que lo venimos siguiendo en varias lagunas, Santiago Herlin, bueno, que está trabajando acá, está auspiciando de guía. Así que bueno, buenos días Santi, gracias por la invitación. Gracias por dejarnos mostrar las bondades que tiene este espejo, que según nos dijiste estaba rindiendo muy bien, con buena pesca, buen tamaño de pescado. Así que bueno, contale un poquito a la gente el servicio que brindás, las embarcaciones que tenés. Contamos con servicio de embarcaciones con guía, tracker sin guía, todas embarcaciones 6,20 metros, todos con motores 40 HP, chalecos salvavidas, bombas de achique, los trackers súper seguros para que la gente tenga una buena jornada de pesca y segura. Y segura, todas las medidas de seguridad. Todas las medidas de seguridad. Perfecto, sí, así señor. Que bueno, vamos a empezar la pesca ancladito, según nos decía Santi. Bueno, acá sabemos que el pejerrey pica abajo, así que lo vamos a buscar con línea de paternoster. Vamos a buscar con línea de paternoster y si el día nos deja y se levanta un poquito más de viento, por ahí vamos a hacer un garete que también rinde a flote también, con buen viento. Se pesca muy bien. Che, perfecto, mojarra viva como carnada. Mojarra viva como carnada o filete de pejerrey en el caso dientudo. Perfecto. Que la carnada se la vamos a agradecer a nuestro amigo Juancito de Colón. Juan de Colón, nos brindó la carnada para pescar. Para pescar. Así que bueno, ya vamos con las imágenes, ya arrancamos, vamos a armar los equipos, vamos a mostrar también cómo las líneas que vamos a utilizar. Espero que disfruten del programa, disfruten de las imágenes y que les podamos mostrar muy buena pesca. Bueno, acá vamos a ver el equipo que está usando Santi, para que la gente que venga a Cuero sepa más o menos cómo prepararse. Cañas telescópicas, clásicas laguneras, riles frontales medianos, multi de 0.16, 0.14, que es lo que se usa normalmente. Y mostrando un poquito la línea, Santi, arrimala ahí, ahí la estamos viendo. Bien. Una boyita pasante, con una bajada que puede ser de 3 o de 4 anzuelos para buscar distintas profundidades. ¿Correcto? ¿Se entiende el equipo? Ahí vemos la boya y ahí vemos las bajadas. Perfecto, dale, seguimos. Bueno, ya vamos con el primero de la mañana. El hermoso peje, un cuerito. Peje lindo de medida, 28 centímetros, gordo, peleador. Así que seguimos. Bueno, acá venimos con uno de Andrés. Otro hermoso peje para Andresito, espectacular. Mira qué hermoso pescado. Ya que lo... Hermoso, bárbaro. Venimos con el primero de Marcelito. Bárbaro, joya. Bajó un cachito la línea Marce, así mostramos también otras opciones. Aparte de una chupetona, puede ser una tipo zanahoria, que también funciona muy bien. La zanahoria con la bajada de 3 anzuelos. Dale. Seguimos sin cortar, acá viene el Santi. Bueno, espectacular Santiago, muy lindo. Doblete, vamos Santi, viejo. Mira, qué hermoso doblete. Che, buen pescado Santiago. No, muy buena calidad. Lomo ancho, peleador, un pescado que lo clavás allá abajo, pero se siente bien, bárbaro. Bárbaro Santi, espectacular. Buenísimo, buenísimo, che. Hermoso. ¿Qué picó parejo? Acá como venimos. Otro doblete. Espectacular, Marcelingui. Mira qué lindos pescaditos. Bárbaro. Felicitaciones. Doblete, mira. ¿Otro más? No. Uno acá de Andrés y acá venimos con otro de Santi. Sin cortar, espectacular. Bueno, acá venimos con uno de Eduardo. ¿Y Eduardo? Todo pejerrey parejo, realmente sorprendente. Un pejerrey de 30 a 32 centímetros, lomo ancho, muy peleador,
pescándolo con páter bien livianito, con una munición de plomo, 5 o 7 gramos, realmente se disfruta espectacular. Seguimos acá desde Cuero de Zorro con los servicios de Santiago Herlain. Bueno, acá venimos con uno a flote, mira qué lindo, mira qué lindo. A 40, 35, 40, lindo pescado Santiago, ¿eh? Sí, la playa que le gusta pescar de flote, anclado, también es una buena opción. Siempre y cuando el agua esté bastante oxigenada, sí, como sí, nos decía hoy, ¿eh? Claro. Dale, muy bien. Pequeñín, que se va al agua, Santi. Bárbaro. Esto es fundamental, ¿eh? Devuelven el pescadito chico al agua, que hay pescado acá suficiente para hacer una cuota de todo pescado parejito. Bueno. Qué mira, pescado, mira, Eduardo, mira, ¿eh? Qué pescado, mira. Qué corrida pegó. No es grande, grande, pero son muy peleadores, muy peleadores. Hermoso pejerrey. Hermoso pejerrey. ¡Epa! ¿Dónde va? ¿Dónde va, loco? ¿Te tira mucho? ¡Ay, nada, nada, nada! El Andresito, mirá. Mirá. Qué hermoso pejerrey. ¿Cómo tiraba? ¿Viste cómo tiran, che? Mirá, qué pescadito. Mirá qué pescadito. Espectacular. Bueno, para recomendar, pescador Cuero de Zorro, acá con los servicios del Santiago Herlain, Santi Pesca, realmente fantástico. La laguna está muy, muy bien poblada, mucha actividad, mucho pique. Realmente el pique es permanente. Si no es uno, es otra, pero todas las cañas tenemos pique. Ahí Santi, mirá. Seguilo. En directo, a flote. Ahora lo que notamos, Santi, que a flote sale un poquito más chico cuando sí, estamos anclados. Anclado, por ahí es un poquito más chico, pero te da la opción, como te dije hoy, de, también para el que le gusta, de pescar de flote. Perfecto. Bueno, acá venimos con otro de Eduardo. ¡Bárbaro! Muestre, muestre, mira qué lindo pescado. Vamos a recorrerlo como hacemos siempre, mirá. Para que vean. Lindo lomo. Pescado sanito, lomo ancho, peleador. Así que dale, seguimos de cuerito. Muy bien, Marcelito, muestre. Dale, espectacular, che. Oh, muy buen pescado, muy buen pescado, Andrés, mirá, qué hermoso. Terrible. Mirá qué lomo que tiene. Bárbaro, seguimos desde Cuerito. Marce, muy lindo pescado, che, ¿verdad? Muy lindo, muy lindo. Todo parejo, Eduardo. Todo parejo, un pescado parejo. Gordo, peleador, realmente fantástico. Mira qué lindo pescado. Espectacular, Santi. Los mejores salen abajo realmente, como lo dijiste de entrada. El mejor pescado está abajo. ¿Vos usás plomito a Santi en la línea o no? Es un plomito. Una munición, chiquito. Una munición chiquitita. Como para que baje como la carnada. Para que lastre un poquito la línea. Perfecto. Bueno, acá venimos con otro más. De Eduardo Gambini. Vamos a aclarar. Se está planchando un poco la laguna. Bajó bastante el viento, está rotando al sureste, que era lo que daba el pronóstico. Y a veces cuando pasan esas cosas, que el viento empieza a aflojar y empieza a rotar, es como que el pescado deja de comer un ratito. Pero arranca otra vez, así que vamos a seguir. Santi, ¿vamos a cambiar de lugar? Vamos a cambiar de lugar un ratito. Nos vamos a mover unos 200 metros y nos vamos a dejar caer
a ver qué pasa, si dale, logramos sacar alguno un poquito mejor. Porque se planchó un poco, cambió el viento. Sí, la verdad que sí, se está complicando un poquito, pero bueno, vamos a ver. Dale. Bueno, acá venimos con un Andresito. Se nos pegó una planchada a la laguna. Está planchada mal. Realmente está bastante, bastante caluroso, ¿eh? Bárbaro. Bueno, acá venimos con Marcelito. Venía. Venía. Y acá justo Eduardo. Bueno. En la misma toma. Un pequeñín que lo vamos a devolver. Este se va al agua. Ya estamos tirando pescado bien de medida, lo estamos devolviendo porque bueno, realmente el pescado que tiene el cuero es bastante importante como para llevarse esto. Ahí vamos. Bueno, de a poquito se va reactivando el pique. Hace calorcito, se paró el viento, se siente el solcito. Dale, seguimos de cuero. Un lujo, otro hermoso peje. Bárbaro. ¿Acá mira Andrés? Sí. No se va. Bárbaro. Impecable, sigue. Ya estaba teniendo un pique, que bueno. Como siempre lo perdí porque estoy filmando. ¿Quién sigue filmando? Allá la bollita, la vamos a clavar. Mira Santi. Ahí viene Andrés. Mira. Mira. Y Santi también, mira, te está picando. ¿Qué fue? Bueno, Andresito, arrancamos de nuevo. Desde Cuero de Zorro, con el Santi Herlain. Bueno, de a poquito se va reactivando el pique, pese a la planchada que se pegó a la laguna. Porque está planchada. Bárbaro. Fíjense cómo está la laguna. Lindo pejerrey. Bueno, seguimos desde Cuero de Zorro acá con Santiaguito Herlain. Un hermoso peje. Buen pescado. Ah, oh, muy lindo pescadito. Bueno, Santi, bárbaro. Pese a la laguna planchada, vamos levantando. Lindos pescados. Alguno va saliendo. Dale. Acá mostramos la carnadita, carnada viva, mojarra. Espectacular. Upa, upa, saltarín. Muy bien, filmado el pique y todo. Espectacular. ¿Quién más? Bárbaro Santi. Se fue un poquito más abajo ahora que se planchó la laguna, che. Un poquito más abajo, sí. Bueno. Y acá Marcelo recién sacó uno, bueno, que no hicimos tiempo a filmarlo. Bueno, acá me voy con un pescadito, se dio a flote y mira qué pescado, 60 casi, 70 centímetros. Muy lindo pescado, che. Está tranquilo en el pique, pero de a poquito vamos levantando. Un hermoso pescado acá a flote, a 80, 90 o menos. A ver, Chelito, muéstrelo. Bárbaro. Bueno, pescadores, hemos finalizado la jornada acá desde Cuero de Zorro, partido de Trenquelauquen. Estamos en el pesquero Cuero de Zorro del lado de América, donde está trabajando acá
Santiago Herling, que ofrece su servicio como guía acá de este pesquero. Así que bueno, la pesca estuvo fantástica, realmente muy buen pescado, muy buen tamaño, lindos pejerreyes, muy combativo, lomo ancho. El pico hoy se dio más o menos a 2 metros, entre 2,50 metros y 3 metros, con líneas tipo paternoster, con un plomito muy livianito, una munición de 5 gramos, 7 gramos, como para que baje nada más la carnada, es suficiente. Y bueno, habrán visto las imágenes, habrán podido disfrutar de la pesca junto a nosotros. Así que bueno, Santi, te agradecemos por supuesto por habernos invitado, por habernos recibido y poder compartir con toda la gente de acá del programa del pescador esta hermosa pesca que hemos hecho hoy. Bueno, Eduardo, agradecido siempre por tu visita y gracias por acompañarme siempre en todos los espejos donde nos vamos moviendo con los chicos. Y me resta nada más que agradecerle y saludar a toda la gente. Perfecto. Agradecemos también a Payo Argentina por facilitarme toda la indumentaria para mis notas. Te agradecemos a vos, agradecemos también acá al pesquero Cuero de Zorro, Lado América, por habernos permitido ingresar y poder levantar estas imágenes. Así que bueno, pescadores, agéndenlo, Laguna Cuero de Zorro, otra laguna más para esta temporada. Espero que hayan disfrutado del programa, que hayan disfrutado de las imágenes y nos veremos la próxima. We'll be right back.